ya tenemos la Semana Santa encima. Y vamos a hacer un postre típico de Extremadura, que le llaman sapillos. Aunque también tengo entendido por ahí, al menos en Badajoz lo he sentido, que se llama también repápalos. Esto es una receta de aprovechamiento porque se utiliza el pan duro que nos ha quedado de días anteriores. Aquí ya lo tenemos rallado. Y vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Pues van a ser 4 huevos, van a ser 120 gramos de pan rallado, va a ser 100 gramos de azúcar, una cucharadita de canela en polvo, 1,5 litros de leche, aceite de girasol para freír. Para aromatizar vamos a utilizar una cáscara de naranja y una de limón y una barrita de canela en rama. ¿Qué más? Después, para la leche, vamos a añadir también un 150 gramos de azúcar. ¿Y qué más vamos a hacer? Así, le vamos a echar una cucharadita de aroma de vainilla. También se podría echar cardamomo, ralladura de limón, para aromatizarlo más. Pero yo creo que con el aroma de vainilla, en nuestro caso, será suficiente. Y con todos esos ingredientes, vamos a preparar este postre típico de Semana Santa. Aquí tenemos los 4 huevos. Los vamos a batir bien. Vamos a echar, yo he dicho una cucharadita en los ingredientes de canela, pero vamos a echarle más, vamos a echarle un poco más de, a ver si puedo con esta, ahora, vamos a echar casi una, se puede decir casi una cucharada, vale, lo echamos, y vamos a echar una cucharadita de esencia o aroma de vainilla. Es una combinación que le va bien. Perfecto. Mezclamos. Y ahora añadimos los 100 gramos de azúcar. Los otros 150 será para aromatizar la leche. Y batimos bien. Una vez tenemos todo integrado, vamos echando el pan y lo vamos mezclando poco a poco. Antiguamente se aprovechaba todo, ahora también, pero menos. Pero en las casas de los pueblos y demás se aprovechaba muchísimo todos los ingredientes. Y ya lo tenemos. Vamos a dejar reposar un poquito mientras haremos la leche que vaya aromatizando. De esta manera el pan irá absorbiendo el líquido. Hemos puesto 1,5 litros de leche. Vamos a añadir los 150 gramos de azúcar, el palito de canela, la cáscara de limón, lavada por cierto, y la de naranja. Iremos moviendo de vez en cuando para que se nos disuelva bien el azúcar y no se nos quede pegado en el fondo. Y así hasta que empiece a hervir.
Una vez empiece a hervir, lo coceremos unos 6-7 minutos. Así nos cogerá mayor sabor. También hay que decir que es un postre que se toma frío. Tenemos la leche que ya está aromatizada. Estamos dejando que temple porque después meteremos los sapillos dentro. Hemos puesto el aceite de girasol a calentar y cogemos porciones. ¿Veis cómo nos ha quedado? Nos ha quedado espeso el tiempo este que hemos reposado. Nos ayudamos con una cuchara y hacemos montoncitos. Y los echamos en el aceite caliente. Una vez estén ya fritos, los pasaremos a papel absorbente para retirar el exceso del aceite. Y después lo meteremos dentro de la leche. Tenemos la leche a fuego muy bajito. Los sapillos ya están escurridos en el papel absorbente y ahora lo que vamos a hacer es meterlos en la leche durante 5 minutos, que se cuezan y cojan todo el sabor de la leche. Después dejaremos enfriar y ya tendremos nuestro postre. Ahí está. Ahí, que se cuezan bien y se empapen. 5 minutitos. Ya hemos puesto los sapillos en la cazuela y ahora se le echa un poco de leche por encima. Y así es la manera de servirlos. Pues esta es nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta. Recordad que se sirven fríos.